Las frases, películas de Pixar y Easter eggs van juntas como uña y mugre. Los fanáticos siempre anticipan que las nuevas películas del estudio estarán llenas de referencias a la cultura pop. Y bueno, el viaje del director Lee Unkrich a la Tierra de los Muertos con Coco no es una excepción. Estos son algunos de los Easter eggs en Coco que quizás no notaste. Y ni hace falta que lo diga, pero aquí vienen los spoilers. ¿What? El delivery famoso. El camión de reparto de Pizza Planet apareció por primera vez en 1995 en la película de Pixar Toy Story y se vio en casi todas las películas que el estudio de animación ha lanzado desde entonces. El camión se ve afuera de un remolque en Bichos, una aventura en miniatura, conduce por un puente en Ratatouille y se lo puede ver en Coco justo afuera de la casa de Miguel al comienzo de la película. Mientras el niño mira melancólicamente hacia afuera, el camión de Pizza Planet se ve a través de su ventana. El conocido A113. Al igual que el camión de Pizza Planet, las siglas alfanuméricas A113 tienen sus raíces en el panteón cinematográfico de Pixar. Aunque también aparecen una gran cantidad de películas animadas y programas de televisión que no pertenecen a Pixar, el código de cuatro cifras es en realidad una referencia a la sala A113, el salón de clases al que asistieron los grandes de la industria de la animación en el Instituto de Artes de California. Y al igual que en cualquier otra película de Pixar, A113 aparece en Coco, específicamente en Tierra de la Muerte, escrito al revés en la puerta de la oficina de quejas familiares, en donde los miembros fallecidos de la familia Rivera van para encontrar una forma de enviar a Miguel a donde pertenece. Piñatas Pixar. Siguiendo con las referencias a proyectos anteriores de Pixar, Coco también las tiene, Toy Story y Monsters, Inc. Cuando Miguel corre por el mercado de su pueblo hacia la plaza central durante el comienzo de la película, pasa corriendo junto a un paquete de piñatas en forma del vaquero Woody y el astronauta Buzz de Toy Story, y el monstruo cíclope Mike Wazowski de Monsters, Inc. En la parte de atrás de las piñatas hay uno turquesa probablemente diseñado para parecerse a Sully, el socio de Mike. Figuras familiares. Después de comerse un bocado de ida a la plaza, Miguel se topa con una mesa llena de alebrijes, esculturas mexicanas de arte popular que representan criaturas fantásticas pintadas con colores brillantes y llamativos. Entre estas esculturas se esconden los peces payaso, Marlín y Nemo, y la olvidadiza Dory de Buscando a Nemo. Inclusive, si miramos bien, también veremos figuras del chef rata, Remy, de Ratatouille, y de Destiny, el tiburón ballena de Buscando a Dory. El nunca olvidado Nemo. Existe otra figura de Nemo que podemos encontrar en Coco, esta vez en la ofrenda de la familia Rivera. Esta se ve durante la escena en la que la abuelita Elena coloca la foto de mamá Coco, mamá Imelda y del tatarabuelo de Miguel. ¿Está ahí? En una jarra al lado de la pantalla, justo detrás de un esqueleto bigotudo en un traje y sombrero de copa. La bola Luxo. La famosa pelota de Pixar, llamada Bola Luxo, es a menudo vista en películas del estudio como referencia al primer corto animado de Pixar, Luxo Jr. La pelota inflable amarilla con una raya azul y una estrella roja aparece en Coco durante la secuencia de ensayo con Frida Kahlo. Solo mira cuidadosamente hacia el fondo cuando el perro Dante y el mono de Frida corren uno tras otro en el taller. La pelota se ve ahí sobre una mesa durante esta secuencia súper rápida. El intérprete inspirado. Si nos fijamos aquí en el vestuario, es posible que uno de los personajes más antiguos de Pixar, Sid, del Toy Story original, ya no esté en la Tierra de los Vivos. Durante el concurso de talentos, un actor sube al escenario con una camiseta de aspecto similar. Claro, el cabello es diferente y no arma lío con los juguetes, pero solo un hombre en la historia de Pixar era lo suficientemente oscuro como para usar esa camiseta, a pesar de que es un poco triste de que, bueno, Sid de alguna manera terminó en la otra vida. Ser un DJ esqueleto es mucho mejor que lo que hacía en Toy Story. Una voz legendaria. John Ratzenberger, un actor mejor conocido por su papel en Cheers y su trabajo de voz en off, se ha convertido en una leyenda de Pixar. Ha sido la voz de personajes en cada una de las películas del estudio, incluyendo la del chanchito alcancía de Toy Story, la del camión de carga Mac en Cars y la del Yeti en Monsters, Inc. Welcome to the Himalayas. Como era de esperarse, Ratzenberger también aparece en Coco, pero su parte es tan breve que probablemente ni te diste cuenta. Ratzenberger hace la voz de un esqueleto tonto cuyo dentista es el que lo recuerda en la Tierra de los Vivos, gracias a su enorme boca de metal. La ofrenda personal de Pixar. Por último, un homenaje conmovedor a unas cuantas personas influyentes que tristemente han fallecido. El equipo de Coco incluyó su propia especie de ofrenda en los créditos de la película con una serie de fotografías que honran a aquellos que han tenido un impacto en Pixar de alguna u otra forma.
Steve Jobs, cofundador de Apple, quien también fue consejero delegado y accionista de Pixar. Don Rickles, cómico de insultos y la voz del señor Cabeza de Papa en las películas de Toy Story. Y Joe Ranft, el actor de voz detrás de Heimlich en Bichos, una aventura en miniatura, y de Jax en Buscando a Nemo. El director Lee Unkrich confirmó la inclusión de Jobs y Rickles en una entrevista para Metro. Al final de la película hacemos una ofrenda digital donde le dimos a todos en la compañía la oportunidad de enviar una fotografía de alguien en su vida que ya no esté con ellos, pero que siempre los ha apoyado y alentado. Llenaron la pantalla con cientos y cientos de estas bellas imágenes, y también incluimos a personas de la familia de Pixar que ya han partido, como Steve Jobs y Don Rickles. Gracias por ver este video, haz clic en el logo de Looper para suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, fíjate en todo el contenido increíble que sabemos que te va a encantar.